Atención, el siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. Muchas gracias. Hoy en día nos seguimos sorprendiendo de que los aviones puedan volar. En el mapa digital vamos a conocer todo el proceso para que esto pueda suceder. Bueno, Roberto, queríamos arrancar con lo más básico, que es cómo vuela un avión. Bueno, básicamente un avión vuela por principios físicos comunes a lo que vivimos normalmente. Vuela por un principio que descubrió alguien que se llama Bernoulli, que es por la diferencia de presión que existe entre el intra-2 y el extra-2 de las alas, o sea, entre la parte de arriba y la parte de abajo. Básicamente, cuando el aire tiene que ir más rápido por una parte que por la otra, genera una presión negativa o una depresión que hace que el avión sustente. Un avión, como es un PA-11, hasta un Airbus 380, vuela por este mismo principio, necesita indefectiblemente que el aire que va por arriba vaya más rápido que por el de abajo y genere sustentación. Algo que nos llamó mucho la atención que nos contabas es que vos creaste tu propio avión, que vos lo construiste. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, justamente este tipo de avión que estamos viendo es un RB-7, es un avión experimental. Los aviones experimentales en el mundo lo que tienden es a que las personas tengan una instrucción en la construcción de aviones y se use para recreación, o en este caso también para acrobacia. Hay distintos grados, digamos, de aviones experimentales. En este caso es un avión que se compra en kit. Uno no tiene que inventar nada, todos los componentes son componentes aeronáuticos. Lo único que lo diferencia con un Cessna que uno puede comprar hecho es que está armado por el constructor, pero los componentes son exactamente los mismos. ¿Cuánto tiempo tardaste en armarlo? Y básicamente armar un avión así son 2.000 horas de trabajo. Yo trabajaba desde las 6 y media de la mañana hasta las 9 y media, todos los días durante 3 años y medio. Contanos el tema de los vuelos acrobáticos, ¿en qué consisten, cómo se hacen? Bueno, la acrobacia aérea nació prácticamente con la aviación, indefectiblemente a alguien se le ocurrió que podía hacer divertirse con el avión, no solamente usarlo para trasladarse. Consiste en poner el avión en distintas situaciones en las que el piloto tiene que estar absolutamente seguro y orientado en la posición en la que está el avión. Y volando de manera segura y practicando con un instructor y tomando clases y demás, se puede hacer sin ningún riesgo y sin ninguna consecuencia estructural para el avión si se hace adecuadamente. Las maniobras principales son el looping o el rizo, que consiste únicamente en que el avión haga este movimiento. Es la maniobra básica, es una de las primeras que se hicieron. A partir de ahí se fueron combinando con otras. Después tenemos otra maniobra que es el roll, cuando el avión rola sobre su propio eje, y básicamente el resto de las maniobras tradicionales son una combinación de esas mismas, porque vos podés hacer un ocho cubano reverso o roles consecutivos, podés hacer un rizo rolando. Son maniobras básicas que llevan a la instrucción del piloto y a la orientación. Cuando uno después vuela un avión un pura sangre, un avión específicamente de acrobacia, que no es este el caso, se pueden hacer ciertas maniobras donde ya directamente el avión deja de volar y queda colgado del motor, o se hacen maniobras giroscópicas como snap rolls o barrenas planas, que son maniobras ya mucho más complicadas, que son divertidísimas, pero ya requieren otro nivel de avión especialmente y el piloto debiera tener un entrenamiento con un avión más básico. Gonzalo, contanos cómo es la experiencia de aprender a volar. La experiencia de aprender a volar es única. Uno arranca por el solo hecho de que le gustan los aviones y quiere saber cómo se vuela, cómo es todo el mecanismo de vuelo. Entonces, uno a través de eso se entusiasma y ahí arranca a volar. Aprendes a hacer el curso de piloto privado y después seguís sumando horas de vuelos y podés hacer llegar a la comercial de avión, la de primera, la de línea aérea, etc. Contanos un poco el paso a paso, qué cosas vas aprendiendo, cómo se hace. Primero te enseñan cómo se hacen los virajes, cómo sube y baja el avión, cuál es el comando, qué función tiene, la función que tiene el motor, a qué velocidad se vuela, a qué altitud podés volar, todo lo que un avión te puede prestar. ¿Te acordás el primer vuelo? Sí, me acuerdo. Fue acá, en este aeroclub,
Fue cuando me dejaron solo y me dijeron, bueno, ya estás listo, podés volar solo. Fue unos nervios terribles que no sabía qué hacer, te digo la verdad. Fue terrible. Fue un vuelo corto, largo. ¿Cómo? Fue un vuelo de 10 minutos más o menos. Hice un despegue, aterricé y de vuelta volví a estar en tierra. Fue emocionante. Miraba para atrás y no tenía instructor, era yo y todo el universo más o menos. ¿Cuáles fueron los primeros pasos antes de decidirte y venir a empezar a estudiar para hacer esto? Bueno, los primeros pasos te piden que te hagas un psicofísico, que vean que vos estás en condiciones en volar. Bien. Igual tenés que estar un poco loco para volar. Sí. Te tiene que gustar un poco la locura, porque es distinto estar en el aire que en la tierra. Vuelvo un poco a la experiencia del vuelo. ¿Vos hace cuántos años que volás? Y desde chico fui aeromodelista. En general, cuando uno ve a un aeromodelista con pasión, seguramente va a terminar siendo piloto, o viviendo de eso, o haciéndolo deportivamente como lo hago yo. Y hace ya como unos 15 años que estoy volando aviones reales. Siempre me gustó la acrobacia. Cuando hacía aeromodelismo, competía en acrobacia de aeromodelismo. Y bueno, así es como hoy en día, si bien soy piloto comercial, me dedico pura y exclusivamente al vuelo deportivo y a la acrobacia y a volar con amigos. El concepto, en realidad, y esto para los que estén interesados en el mundo de la aviación, hay muy buena gente, se la pasa muy bien y como dice mi amigo Alberto, si se vuela mejor, porque uno termina haciendo un montón de cosas, la gente cree que tener un avión hace que uno llegue rápido y fácil a todos lados, no, siempre es una complicación, porque cuando no es la nube, es el viento o que no hay combustible, entonces siempre terminamos llegando tarde. Si previamos venir el domingo, volvemos el lunes o el martes. Las esposas a veces no están muy contentas con eso, pero es así la aviación. Hay que cuidarse mucho de la meteorología. Así que, bueno, lo disfrutamos a full. ¿Qué es lo que más te gusta de todo? No podría definir una cosa en sí, porque me encantan los planeadores, me encanta la acrobacia. Quizás sea la camaradería y los amigos que uno hace con esta actividad. Es un grupo bastante pequeño porque el universo de gente que le guste volar, como es algo antinatural para el cuerpo humano, no es grande en el mundo. Pero bueno, la gente que hay gente buenísima y la pasamos genial. La verdad que ese es el concepto, es pasarlo bien.